Estas imágenes pusieron al descubierto cómo personas inescrupulosas están utilizando a niños y adultos mayores como escudos para evitar el desalojo de estos predios invadidos ilegalmente. Nos hemos encontrado en que han venido sofisticando su modus operandi, nos meten niños, adultos mayores, animales para impedir que la acción de las diferentes entidades con las que trabajamos articuladamente, con Secretaría de Seguridad, con la Policía, con la Alcaldía Local, con Integración Social, para preservar el patrimonio público. Los niños permanecen a la intemperie sobre una colchoneta de espuma ubicada en el pasto y rodeados de tejas de lata y un cilindro de gas para una improvisada estufa donde dos adultos cocinan los alimentos. En estos lugares donde está ocupando esta gente, que no sabemos quién la envía, ahí hay riesgo. Estos lugares están determinados como de alto riesgo por Secretaría de Hábitat y también de Ambiente. Son en su mayoría personas humildes ubicadas en el sector de San Martín y La Esperanza, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde las autoridades encabezadas por la alcaldía local vienen adelantando la recuperación de estas zonas. Hacemos un llamado a la policía para que actuemos de manera conjunta y oportuna, para que dentro de las 48 horas podamos impedir en los polígonos que se han determinado en Rafael Uribe Uribe, especialmente en La Nueva Esperanza y en San Martín, que es donde más problemáticas tenemos de estas ocupaciones ilegales de tierreros, y queremos preservar la vida, pero también los bienes públicos, y estas ocupaciones son ilegales. La alcaldía local hizo un llamado a las diferentes entidades para atender esta problemática y poder restablecer los derechos de los menores que están siendo instrumentalizados por organizaciones delincuenciales.